Algunos vecinos de San Miguel intentaron impedir los trabajos de construcción de espacios municipales en la zona. Se produjeron forcejeos entre personal edil y la gente. Denunciaron que hubo agresiones. Este miércoles por la mañana, un grupo de vecinos de San Miguel intentó impedir que técnicos municipales realicen trabajos de perforación y movimientos de tierra en la cancha de la zona, señalando que existe un proceso sobre el derecho propietario del predio. Estamos en un proceso legal y mientras dure un proceso legal, yo creo que todo el mundo conoce que no puede haber ningún tipo de avasallamiento, ningún tipo de trabajo. Porque por más que tengan alguna propiedad, dizque propiedad, pero no tienen... Ya, tiene que haber venido con un juez para decirnos ustedes ya no pueden administrar esto. Denuncian que fueron agredidos por funcionarios ediles. Anuncian que acudirán al Ministerio Público. Hemos venido a hablar con ellos y me han arrastrado, me han golpeado, han empezado a cerrar la puerta y me han golpeado. Una guardia municipal me va a balayar o balajar, me han metido un rodillazo. El momento en que vieron que ingresamos para averiguar y que nos muestren los papeles que legalicen este hecho, nos agredieron la Guardia Municipal. La cancha permanecía custodiada por efectivos policiales y personal de la Guardia Municipal.